¿Quién es Gustavo Álvarez? El técnico sensación del momento que llevó a Huachipato a la gloria y que ahora busca reconducir el destino de Universidad de Chile. Gustavo Álvarez ha realizado una carrera corta pero frenética que comenzó en Temperley de Argentina el año 2016. Sin embargo, no fue hasta el 2018 cuando dirigía a Aldosivi, equipo de la segunda división del país trasandino, que cosechó su primer logro al ascender con aquel cuadro. Luego de eso, tuvo un paso por Patronato sin mucho éxito el 2020. Tras esta experiencia, el año 2021 decide cambiar de aires y recalar en Perú, más precisamente en Sport Boys, equipo en el que estuvo de manera fugaz, ya que duró menos de un año. Se marchó al Atlético Grau, cuadro recientemente ascendido del mismo torneo peruano, y es allí donde realiza una de sus mejores campañas, logrando el cuarto lugar del campeonato peruano de primera división. Esta actuación fue la que llamó la atención en Talcahuano y la que lo llevó a fichar en Huachipato, donde la historia ya es conocida. Consiguió su primer trofeo en primera como técnico, plasmó un gran fútbol en el equipo siderúrgico y terminó con una sequía de 11 años. Gracias a esto, hoy en día Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de Universidad de Chile, equipo en el que tendrá una difícil misión. ¿Podrá dejar atrás los años negros de derrotas y encaminar a la U a la senda del éxito que tuvo en antaño?